el escenario de Costa Rica 30 años después en la casona de Santa Rosa. Y digamos, dentro de las varias proclamas que don Juan Rafael Mora lanza, dice, hay una, un pedazo de esta proclama, dice, a las armas, ha llegado el momento que os anuncié. Marchamos a Nicaragua a destruir esa falange impía que ha reducido a la más aprobiosa esclavitud. Marchemos a combatir a la libertad por nuestros hermanos. Y entonces un ejército de 6.000 costarricenses se dispuso a lo largo del territorio nicaragüense y en Rivas, esta es la batalla más o menos de Rivas, un dibujo, ahí está la foto de William Walker. William Walker, debo decir, era un norteamericano que había participado en la toma de parte de México para Estados Unidos y vino, no le dieron crédito por la toma de Sonora y todo eso, parte de México, y entonces él se vino a tomar Centroamérica para los esclavistas, ¿no? Porque inclusive en palabras de William Walker decía que no había mestizo que valiera la pena, podría ser negro o blanco, ¿no? Los mestizos no valemos nada porque no somos una raza inferior, y bajo ese sistema él se centra en Rivas, ¿no? En Rivas, las tropas costarricenses, ¿ya?, que pelean en Rivas son en el orden de 2.071 hombres, ¿ya? Y realmente, digamos, ahí se convierte, se cometieron errores desde el punto de vista táctico, estratégico, militar, ¿ya? Y se pierde en un primer momento donde una de las dos piezas de artillería que llevaba el ejército de Costa Rica, y por rescatar esa pieza de artillería, a dar la vida a alrededor de 175 personas, entre nicaragüenses y costarricenses, ¿no? Y porque esta pieza en manos enemigas le haría mucho daño a la tropa costarricense. Efectivamente, en Rivas se combate, y los datos de la estadística que llevaba el médico del ejército de Costa Rica y el capellán, nos ponen de manifiesto lo siguiente: se contabilizaron 140 muertos costarricenses, 231 heridos y 491 personas que murieron por el cólera. Y esto hace que el ejército de Costa Rica, que nosotros no tenemos los datos de qué fue lo que pasó en Nicaragua y cuántos heridos y muertos hay en Nicaragua, eso sería importante tratar de ponerlo, cuántas personas mueren en Nicaragua por el cólera, ¿no? Porque el ejército costarricense tiene que replegar, ¿no?, hacia el territorio costarricense para, porque está siendo diezmado por el cólera. Y entonces, efectivamente, si las primeras tropas se capturan en Guanacaste, ¿no? Y aquí hay un poco de leyendas, ¿no? Y tal vez a los costarricenses no les gusta mucho hablar de este tema del ejército nacional. El Ejército Nacional de Costa Rica en 1856 era uno de los ejércitos más poderosos de América Central. Es decir, que efectivamente, digamos, no es cierto que nosotros combatimos con rifles de mala calidad. Teníamos alrededor de 600, 700 rifles Miné, que era uno de los mejores rifles en ese momento. Tenía un alcance de 600 yardas, ¿no? Tenía un poder de penetración muy amplio, ¿no? Y tampoco es como cantan algunos autores de Costa Rica, de que era el lechero el que iba al ejército, que el vecino todo de Costa Rica. En ese momento se modifica toda la estructura, inclusive productiva. Las áreas normales de producción no son las que se van a usar, se quedan zonas estratégicas para tener los granos en caso de una invasión. De este ejército que venía de Nicaragua hacia Costa Rica, y entonces efectivamente se toma. El primer decreto, les decía yo, en 1849, que crea el ejército. Y el ejército tiene un cuerpo de caballería, ¿no?, tiene un cuerpo de artillería, tiene un cuerpo de infantería, y crea en la historia el primer cuerpo médico, ¿no?, dentro del ejército, a cargo de los alemanes.
Y en ese mismo decreto se dice que el entrenamiento de ese ejército que comienza en 1849, ¿verdad? Para enfrentar el Pino Manifiesto, debe ser formado por europeos, ¿verdad? Para poder tener un ejército, digamos, competente, debido a la experiencia. Entonces ahí vemos, por ejemplo, el tipo de uniformes que usaban los oficiales, ¿verdad? Y los soldados. Vemos un rifle Minen, es un rifle de acción más rápida, más efectivo, como les digo, ¿verdad? Ya no había que echar la pólvora, todo venía en una misma vaina, y entonces era mucho más rápido disparar. Y esto es, digamos, la forma de los uniformes. Y en la batalla de Santa Rosa, que es la primera batalla que enfrenta el ejército de Costa Rica, los filibusteros que están ahí, que crean un desorden en todo, es porque a un jefe filibustero dice que lo ataca un regimiento francés. Espero por lo que haya una banda roja, estilo francés, y con bayoneta escalada, y los norteamericanos no preveían la utilización de bayoneta escalada, porque el uso de bayoneta escalada era relativamente nuevo en la guerra. Y aquí vemos al general de hombres libres, a Santín, ¿verdad? Y aquí vemos un destacamento norteamericano. Y entonces, digamos, cuando yo comienzo a estudiar el fenómeno, me voy a encontrar una línea de investigación que va sobre la línea de las armas, ¿verdad? Y esos exilios y presencias se van a hacer presentes más en función de esa columna vertebral, que son las confrontaciones que se dan en ambos países, ¿verdad? Y entonces aquí vemos, por ejemplo, parte de las tropas de ocupación en los años 20 en Nicaragua, y aquí vemos al general, ¿no? Cuando el general Santino es asesinado por Somoza en Nicaragua, alrededor de 15.000 nicaragüenses se van a trasladar a Costa Rica, ¿verdad? Esos 15.000 nicaragüenses, según el censo de la época, llegarán a estar en 1944 alrededor de 30.000 nicaragüenses. Esos nicaragüenses se van a trabajar a las compañías transnacionales, ¿verdad?, que tenían empleo, y van a trabajar como obreros en las fábricas que en ese momento textileras tenía Costa Rica. En 1928, en el diario de Costa Rica, se consigna la siguiente información. Anoche se efectuó en esta ciudad la reunión provocada por un grupo de personas para constituir un comité pro-Santino. Concurrieron a él un buen número de ciudadanos costarricenses y otras nacionalidades. Entonces, en ese tiempo, en 1928, en San José había toda una efervescencia, ¿no?, por ayudar a los nicaragüenses de la invasión norteamericana de Guerra Objeto, ¿verdad? Y aquí vemos a este hombre, que se conoce como el general Polio. Este hombre era un sacerdote, dice la leyenda, de que Bolio entró como sacerdote y terminó como general, que iba a parte de Santino, ¿no?, con un puñado de costarricenses enfrentando a las tropas invasoras, ¿no? Y él era un hombre progresista, ¿no?, reformista, ¿no? Y digamos, ahí vamos viendo cómo esa presencia que se da de costarricenses en Nicaragua se va a consolidar. Paso a paso, vamos viendo a través de la historia con esta presencia, que vamos a verla continuar hasta bien entrado en el siglo XX. También es necesario, al instaurarse la dictadura somocista en los años 30 del siglo pasado, miles de combatientes del Ejército de Defensa de la Soberanía Nacional cruzaron la frontera. En el censo de población de Costa Rica, en 1927 se estima en 10.642 individuos, ¿verdad?, que residían en el país. Para 1944
la estimación llega a decir que es de 30 a 50. ¿Y qué pasa con estos nicaragüenses que se integran a Costa Rica? Bueno, aunque digamos, inclusive el Partido Comunista de Costa Rica va a hacer una legislación para proteger a esos migrantes, ¿no? Realmente la historia de mi país no se ha levantado verdaderamente la importancia que se significó ese puñado de nicaragüenses en defensa de las garantías sociales y el Código de Trabajo en Costa Rica. O sea, el sistema de seguridad social que tiene mi país tiene sangre nicaragüense, porque esos nicaragüenses perdieron sus vidas luchando por el Código de Trabajo y las garantías sociales y el Seguro Social, ¿no? Ellos estuvieron en la primera línea de fuego, ¿no? Ahí estuvo a cargo de esas columnas linieras, como les llamaban, donde venían los nicaragüenses y los costarricenses juntos peleando por la garantía social y el Código de Trabajo, el general Tijerino. ¿Quién era Tijerino? Era un nicaragüense que había peleado la parte de Sandino, ¿no? Y se une a las fuerzas de defensa de la garantía social y el Código de Trabajo para poder desarrollar efectivamente el enfrentamiento. Él muere en Costa Rica por un error de táctica militar, no cumple con las órdenes que se le habían dado y efectivamente muere en una emboscada por las fuerzas liberacionistas. Aquí está una foto de Manuel Mora Valverde. Manuel Mora Valverde es el fundador del Partido Comunista en Costa Rica, ¿no? Cual se funda en 1932, ¿no? Y eso está ligado, toda esta historia hasta aquí está ligado efectivamente a raíz de esta columna donde los nicaragüenses por años luchan, se convierten efectivamente en grandes dirigentes sindicales, ¿no? Y eso es parte de una historia que tendremos pues, más adelante. En la Guerra Civil de 48, es esto más o menos lo que les he contado, efectivamente, digamos, el Partido Comunista de Costa Rica no solamente acepta a esos nicaragüenses, sino que ayuda a conformar el Partido Socialista Nicaragüense, ¿no? En 1948, se funda en Costa Rica. En Costa Rica. Después podríamos hablar sobre los éxitos o fracasos del Partido Socialista en Nicaragua. Y aquí tenemos al comandante Carlos Fonseca, ¿verdad? Y el comandante Carlos Fonseca Amador estuvo en varias oportunidades en Costa Rica, ¿verdad? En el año de 1967, cuando iba buscando salir hacia México para ir a la Unión Soviética, él inclusive está en un comité de estudios de Marx en el Partido Comunista de Costa Rica. Él recibió clases ahí, está en alguna cuestión de las entrevistas que he realizado, ¿no? Y, digamos, decía Sergio de Cartón, cuando llega a Costa Rica en aquel 1969, era el líder indiscutible del Frente Sandinista, condición que había ganado por sus consecuencias y sus virtudes morales y políticas. Me tocó irlo a recoger junto con Francisco Rosales a un lugar cercano a la frontera. Los paquianos que lo habían guiado en el peligroso cruce se esperaban en limpiar sus piernas de las muchas garrapatas recogidas en los correros de Rivas y de Guanacaste. Se podía entender que había en ellos un gran respeto por el dirigente, rayando en la adoración, ¿verdad? Pero digamos también, yo ayer inclusive traté de buscar en internet, estaba Anderma, alguna información sobre dónde se hacen los estatutos del Frente Sandinista de Liberación Nacional y cuándo se hace, quiénes participan en eso. Y realmente hay veces uno dice, bueno, hay una historia que no sé por qué es necesario visibilizar, ¿no? Pero voy a leer de este libro que se llama Los amigos venían del sur, que se refiere a una serie de testimonios de combatientes costarricenses que estuvieron aquí en Nicaragua, ¿no? Y voy a leer
un párrafo de este libro, del mismo Secretario Cantón. Secretario Cantón era el secretario general del Movimiento Revolucionario del Pueblo, una organización que trabajaba en la cuestión de la vía armada para resolver, digamos, las diferencias de clase, y a partir de la teoría populista un poco cubana, ¿verdad? Y entonces dice, aquí un bosquecito de la hacienda Siquiales, eso queda en Alajuela, ¿verdad? Casualmente, muy cerca de donde ahora vivo, ¿verdad? Se reunieron una quincena de militantes del Frente Sandinista. Entre ellos estaba Carlos Fonseca Amador, el dirigente de mayor lucidez y consecuencia, y a lo largo de su accidentada historia, del frente también estuvo Humberto Ortega, Germán Formares, Julián Roque, Leopoldo Rivas, Roger Vázquez, Víctor Tirado, Denis Capella, Óscar Benavides, hasta sumar 15. Y Pomares, viendo esa rara columna que nos seguía, dijo, Carlos, ya con esta gente le metemos miedo a Sancho. Y sigue diciendo, a nosotros nos había tocado el papel de escoger el lugar y llevar y traer por rutas seguras al grupo que conocía y debía elaborar los estatutos y la línea estratégica que orientaría la lucha muy cuesta arriba contra la dictadura somocista. ¿No? Esto es una cuestión importante de rescatar dentro de la misma historia del frente. ¿No? Es una cuestión que es importante, cómo se dio, etc. Y aquí tenemos a dos personajes no muy buena recuerdo. Tenemos a Calderón Guardia, ¿verdad? Que es el presidente en Costa Rica, y a Tacho Somoza. Ellos dos son íntimos amigos. Tanto es así que el hijo de Calderón, que llega a ser presidente también de Costa Rica, nace en Nicaragua y el padrino es Tacho Somoza. Eso muestra claramente una vinculación. En 1948, el doctor Calderón había impulsado las garantías sociales, ¿verdad? En una situación de estrategia que había conformado el Partido Comunista, y la burguesía y la iglesia, ¿verdad? Y entonces cuando se da la revolución de 1948, se vienen a exiliar a Nicaragua una gran cantidad de costarricenses. Algunos tuvieron que retirarse muy rápidamente de Costa Rica por su filosofía, ideología, ¿verdad? Y eso se los contaré en otro momento. Y aquí, digamos, con fundamento en esas tropas, en esa alianza, tropas nicaragüenses invaden Costa Rica en 1955, a la parte puñada de costarricenses, y el ejército Somoza, la Guardia Nacional, es derrotada en Guanacaste, y es una tanqueta del ejército de Somoza, y vamos a dejarlo hasta aquí. Parte de la exposición podemos retomarla en el testimonio del compañero Israel. Muchas gracias. Pero ahora, después, le voy a ayudar a ella a pasar la diapositiva. Bueno, Martín me dice si se oye, si no, prefiero hablar sin micrófono. Gracias. Bueno,
traigo es sobre una parte de la historia de Cuba que tiene que ver con los primeros años del siglo XX y que parte a raíz de la caída de Gerardo Machado, un dictador cubano que dura hasta 1933, y después de un proceso revolucionario que se lleva a cabo en Cuba, subirá al gobierno Ramón Grau San Martín de corte reformista. La intención de esta ponencia sobre todo marcar dos aspectos importantes que tienen que ver con dos organizaciones en el exilio, una que se funda estando en el exilio y otra antes de salir, pero que tiene que ver que a pesar de que son opositores al gobierno que sube posteriormente de Machado, van a tener como objetivos distintos y desde ahí comenzarán los conflictos y las tensiones en México cuando llegan exiliados. Este es el grupo de Grau. Antonio Vitas Pons fue el fundador de Joven Cuba. Esta organización era una asociación de masas en donde se incorporaron diversas personalidades del ámbito obrero, campesino, estudiantil, y sobre todo se distinguieron por sus acciones armadas, secuestros, sabotajes y robos que realizaron sus integrantes en contra de las personalidades empresariales en todo el territorio. La finalidad de ellos era obtener recursos para llevar a cabo la revolución en el territorio y desestabilizar todos los gobiernos en donde Fulgencio Batista participara. El 8 de mayo de 1934, en el Morrillo Matanzas, tras un enfrentamiento con el ejército batistiano, mueren Quiteras y el venezolano Carlos Aponte. Cuando sucedió este hecho, el líder cubano se dirigía a México para asumir el mando de una expedición que comenzaba a organizarse y cuyo desembarco en Oriente debía simultanearse con ataques a numerosos cuarteles del país. Al trascender la insurrección, se lanzaría la consigna de vuelta. Debía asumir el papel de la vanguardia impulsora, generar la insurrección, conducir al pueblo en la lucha e instruir el nuevo poder. Lo anterior provoca que la organización prosiguiera sus actividades, pero más adelante decae. La muerte de uno de sus principales líderes causó la salida al exilio de varios de sus integrantes, además de que su creación, durante una época de auge revolucionario, impidió que muchos de sus miembros no estuvieran plenamente identificados con esta organización. La otra organización en el exilio será el Partido Revolucionario Cubano Auténtico. Tras la caída del gobierno de los 100 días, se verificó un proceso de reorganización de las fuerzas políticas opositoras. En ese contexto, se produjo un cambio dentro de la corriente nacional reformista con la fundación, en febrero del 34, del Partido Revolucionario Cubano, conformada por dirigentes del Directorio Estudiantil Universitario de 1930 y con el propio expresidente Grau San Martín. La base principal de su documento y de su estabilidad estuvo sustentada en la búsqueda de un restablecimiento de la soberanía del pueblo de Cuba, la cual se alcanzaría con el disfruto y alineable de su auténtica economía. Consideraba que esa era la obra primordial de la revolución. Además, declaraban que no pretendían realizar una política demagógica de confiscación, pero proclamaban también que los cubanos debían generar leyes y medidas económicas y, sobre todo, tener participación más equitativa en el disfrute de los recursos de su propio país. Esa labor solo se podría realizar con un poder político independiente de toda injerencia extraña, el cual estaría al amparo de una nueva constitución que beneficiaría el derecho de la colectividad por encima del interés privado. A partir de este momento en que se fundan estas dos organizaciones, muchos de sus integrantes llegarán a México. 100 días duró el gobierno de Grau San Martín y con el fin de esa administración llegó a México un nuevo grupo de cubanos. Fueron integrantes del gabinete de Grau y miembros de la organización Joven Cuba, quienes en esos años ya eran perseguidos por el gobierno de Carlos Mendieta como jefe de las Fuerzas Armadas, Fulgencio Batista. El recién depuesto presidente inauguró en este nuevo grupo de exiliados que llegaron a tierras mexicanas el 23 de enero del 34. El nombramiento de Mendieta como presidente de Cuba despertó animadversiones entre los grupos revolucionarios cubanos. En marzo del 35, desde México, el CESUM, a través de Lucha Proletaria, su órgano solicitó urgentemente el apoyo de las masas obreras en la lucha que comenzaba nuevamente con los trabajadores caribeños. Pidieron protestar públicamente por el encarcelamiento de los intelectuales revolucionarios Juan Marinelo, Leonardo Fernández Sánchez y José Chelalá.
El Partido Comunista de México se unió a la protesta y denunció que la administración cubana había asesinado hasta esa fecha más de 200 obreros, intelectuales y estudiantes, entre quienes estaban Enrique Fernández, exministro del Interior del gobierno de Grau San Martín y uno de los líderes de la Organización de Joven Cuba. Mencionaba que la lucha ahora era dirigida por los auténticos Joven Cuba y el Partido Comunista Cubano. Y en efecto, los integrantes de esas organizaciones fueron los primeros en llegar a tierras mexicanas, víctimas de la persecución iniciada por Batista. Las notas de protesta que llegaban a la embajada cubana, solicitando el cese de los crímenes y la liberación de Juan Marinelo, fueron encabezadas por organizaciones como Socorro Rojo, la Liga contra el Fascismo y la Guerra Imperialista y el Segundo Congreso de Mujeres Obreras y Campesinas. El 8 de mayo del 35 fue asesinado en El Morrillo, provincia de Matanzas, el líder de Joven Cuba, Antonio Guiteras. De ese suceso se desprendería un periodo fuerte de represión sobre sus integrantes. El 24 de mayo de ese mismo año, la Secretaría de Justicia giró la orden a la Embajada de México de que se solicitara la extradición del procesado Pablo Torrado, quien se encontraba, según informaba la Policía Judicial, refugiado en México. Este cubano era buscado porque el 30 de agosto del 34, Torrado e Ivo Fernández participaron en un rescate de su compañero Rodolfo, quien estaba preso a raíz del fracaso de la huelga decretada el 16 de junio de ese mismo año. En fin, junto con Grau San Martín llegaron miembros de su gabinete, algunos de ellos como el comandante Pablo Rodríguez, posteriormente que se uniría a Joven Cuba, otros integrantes del Partido Revolucionario Cubano, encabezado por el propio expresidente. A la muerte de Guiteras, Joven Cuba inició un proceso de alianza con los auténticos, pero los seguidores de Guiteras dentro de Joven Cuba no comulgaron con el ala que negociaba con San Martín, lo cual provoca su separación y enfrentamiento, como se ve más adelante. El 5 de diciembre del 35, clandestinamente, fue firmado en la capital del país el Pacto de México entre el Partido Revolucionario y la facción de Joven Cuba, encabezada por José Irizarri. Ese fue uno de los últimos esfuerzos para reorganizar a los guiteristas al interior y al exterior de Cuba. Este documento proponía la creación de un frente único de las organizaciones revolucionarias sin exclusiones, que no renunciaran a la toma violenta del poder ni a las vías legales que permitiesen el fortalecimiento de la revolución. El pacto buscaba hacerse extensivo a otras organizaciones, pero estas se rehusaron a firmarlo porque se pretendía que perdieran su independencia política y orgánica. Aún sin ratificarlo, este acuerdo se creó un Comité Revolucionario Supremo, que se adjudicó el derecho de seguir en funciones como representante de las organizaciones revolucionarias. Se proponía llevar a cabo la revolución antiimperialista y al triunfo de la insurrección armada se establecería un gobierno capaz de mantener el orden público. El gobierno revolucionario se reordenaría en forma presidencial. Bien. A partir de 1933, la propaganda en contra del gobierno de Mendieta se agudiza proporcionalmente a la represión que se presentaba en Cuba. A esta actividad se sumaron miembros de representaciones diplomáticas de la isla. Se descubría que Josefina Argüelles, canciller de la Embajada Mexicana en Cuba, introducía propaganda subversiva utilizando la valija diplomática del gobierno mexicano. Este hecho se conoció cuando la Policía Nacional Cubana le encontró dentro de una cartera una hoja suelta con el título En Defensa Propia, en donde se llamaba al pueblo de Cuba a no acudir a las votaciones y que esperara las mejoras a partir de la revolución. Dicho documento estaba firmado por la izquierda revolucionaria, la cual dirigía un comunicado a Joven Cuba. Cito: por la presente enviamos un cordial saludo a nuestro colega Joven Cuba, empeñado en la noble tarea de nuestra liberación nacional. Al enviar nuestro pueblo saludo revolucionario al colega querido, hacemos votos porque su labor no sea interrumpida por los esbirros de la tiranía al servicio incondicional de Batista y su amo Carefree. Cierra cita. Los líderes y los miembros de las dos organizaciones revolucionarias cubanas se encontraban exiliados sobre todo en México y Estados Unidos. Es desde Miami que la Organización Revolucionaria Cubana Antiimperialista, ORCA, era llamada por el Partido Comunista Cubano para unirse al Pacto Mexicano. Señalaba los puntos en los que todas las organizaciones en el exilio debían considerar que el proceso electoral era más poderoso elemento de maduración de conciencia nacional, por lo que la insurrección debía ser solo el clímax de un proceso de ascenso entre las masas. El Partido Cubano manifestó que no respaldaría ningún movimiento armado que estuviera carente de preparación y con apoyo de las masas. En el mes de marzo de ese año, del 36, Grau San Martín viajó a Cuba para posteriormente dirigirse a Estados Unidos.
Su salida de México se realizó en el marco de la discusión del propio pacto, que se estaba llevando a cabo entre las organizaciones comunistas, antiimperialistas y reformistas en el exilio. El expresidente cubano, al parecer, tuvo como misión tratar de que se ratificara el pacto para la conjunción de organizaciones en el exilio, por lo que se dio la tarea de hacerlo personalmente. El 9 de abril del 36 se reunió clandestinamente el Comité Revolucionario Supremo en el auditorio de la Universidad Obrera de la Ciudad de México, que gentilmente había prestado Lombardo Toledano a los exiliados para ratificar por parte de Joven Cuba y parte de Revolucionario Cubano el pacto, que se firmó a finales ya de 1935. Las ideas reformistas que proponía Grau San Martín a través del Partido Revolucionario y el Pacto de México coadyuvaron para que personajes como Vicente Lombardo Toledano contribuyera para llevar a cabo las reuniones de los exiliados cubanos en ese momento a espaldas de Fulgencio Batista, el hombre fuerte de Cuba, como ya se le reconocía. Al parecer, las organizaciones de izquierda cubanas tardaron en llegar en un consenso sobre la reunión celebrada el 36, pues el 25 de abril de ese mismo año, la izquierda revolucionaria y la Horca aún discutían desde Estados Unidos cuál sería la postura de la ratificación. Estaban de acuerdo en que era necesaria la lucha revolucionaria para tomar las riendas del país y que había una opinión unánime sobre que debía ser antiimperialista, pero que después entraban en una contradicción al intentar crear solo un aparato estatal que renunciaba a tener una base social y que la gestión provincial estaría a merced de un puñado de señores de cuya capacidad y buena fe dependería todo. Al mismo tiempo, se sostenía que la educación sería socialista y que la propiedad privada era una función social. A decir del representante de la organización de izquierda, el pacto pretendía eludir cuestiones fundamentales del imperialismo, por lo que se proponía una reunión en ambas organizaciones para llevar una posición conjunta a México, para discutir este famoso pacto. En el 36 se celebraron las conversaciones entre el Partido Comunista, el Partido Agrario Nacional y la Izquierda Revolucionaria, que dieron como resultado un documento dirigido a la Horca. En este se proponía la creación de un frente único de las organizaciones revolucionarias, integrado sin exclusiones, que no renunciara a la forma violenta ni al poder ni a las vías legales. En medio de las labores escisionistas, el Comité Revolucionario Supremo se llegó a un proyecto de convenio del Frente Único en julio del 33, pero nunca fue ratificado. Las graves diferencias mostradas entre algunas de las organizaciones, la lejanía de Cuba, el escaso conocimiento que se tenía sobre estas organizaciones en la isla, amén de las condiciones de clandestinidad que se realizó el encuentro, la labor del Comité Revolucionario y la no participación de la conferencia del Partido Revolucionario Cubano y la de Joven Cuba, darían al traste con la conferencia de Miami que ya se había celebrado para llegar a un criterio único. Como una primera conclusión, se puede decir que el fracaso de este pacto mexicano debilitó considerablemente a las fuerzas reformistas y radicales que vivieron en el exilio en México y Estados Unidos, hecho que culminó con el retorno a Cuba en 1937 de algunos de los máximos representantes de estas organizaciones. La mayoría se unió al pacto y con el gobierno de Federico Lau Brau para conformar la Asamblea Constituyente que llevaría a la presidencia Fulgencio Batista en 1940. Para el gobierno de Cárdenas, el fracaso de las fuerzas reformistas, encabezadas por Grau San Martín en el exilio, significó rehacer las alianzas con esas mismas fuerzas, pero desde el terreno de la política oficial a través del constituyente. Se podría decir que en ese año Cárdenas, junto con algunos de sus más cercanos colaboradores, como Lombardo Toledano, apostaron a la figura de Grau San Martín como un elemento de cohesión entre todas las fuerzas políticas que se encontraban en el exilio. Esto era vital en función de organizar su retorno a Cuba y restablecer un gobierno democrático, lo que facilitaría desarrollar los objetivos sociales y económicos que establecieron al iniciarse la revolución en 1930. Si bien en ese año Cuba ya no cargaba sobre sus hombros la enmienda Platt, lo cierto es que siguió con una política afín a Washington debido a los intereses de algunos políticos y de las Fuerzas Armadas cubanas. Muchas gracias. Bueno, vamos a continuar con la última exposición, la de la doctora Beatriz Gutiérrez Müller, El mortal exilio del poeta nicaragüense Solón Argüello Escobar en México.
Luego vamos a tener unas preguntitas, vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas para que nos vayamos preparando con las preguntas. Muchas gracias, gracias a la universidad y gracias a los anfitriones. También gracias por el minuto de silencio. Esta conferencia es un resumen de una investigación ya realizada que terminó el año pasado en la publicación de un libro biográfico sobre dos centroamericanos que participaron en la Revolución Mexicana en la etapa del maderismo. Y por estar en este lindo país, me referiré solamente al nicaragüense Solón Argüello. De estas tierras nicaragüenses era Solón Argüello Escobar, un poeta desconocido aquí y en México, que por lo impetuoso de su transitar político y la originalidad de su obra literaria, merece ser conocido en el mundo entero. Hallarlo, sin embargo, no obedecía en un principio a buscar sus desconocidas huellas, sino que fue apareciendo en el camino al sí acometer esta que les habla, la tarea de conocer el entorno íntimo del presidente mexicano Francisco I. Madero. En aquellos primeros años del siglo XX, Madero habría ido a sumarse a los rimeros de personajes olvidados y enterrados, a no ser porque tuvo las agallas de plantarse frente al todopoderoso Porfirio Díaz, presentarse ante él como su futuro contendiente en las elecciones presidenciales de 1910 y afirmar que le ganaría. Madero era un don nadie, pero ese ingeniero de clase acomodada tenía miras altas, supo representar a una buena parte de la sociedad mexicana que quería poner fin al reeleccionismo ininterrumpido pero simulado de Díaz y hacer prevalecer la democracia en México. Aún hoy los mexicanos estamos en deuda con él y con los maderistas como Solón Argüello. Pues bien, mientras esto ocurría en los albores del Movimiento Revolucionario de México, que inició el 20 de noviembre de 1910, en Tepic, Nayarit, al noroeste del país, el paisano de todos ustedes, o casi todos ustedes, anhelaba un nuevo régimen. Democracia, libertad y justicia habrían sido tres palabras resumidas en su boca. En 1907 era director de la Escuela Superior de Niños y al mismo tiempo dirigía una revista, Tepic Literario, que dicho sea de paso, logró la proeza de salir durante un año completo en 1907 y donde escribieron autores hispanoamericanos que ya eran famosos o estaban por ceñirse las guirnaldas de la estima y reconocimiento público. A Tepic había llegado cuando menos desde 1905. Algún investigador nayarita logró saber, sin yo comprobarlo, que mientras se movía con respeto y cordialidad frente al gobernador y general Mariano Ruiz, usaba seudónimos para confabular en contra del porfiriato y de sus caciques gobernantes, desde algunos periódicos opositores como Juan Panadero, editado en Guadalajara. Como sucede con muchos liberales de la época y con valientes de todas partes en momentos clave de la historia, las buenas relaciones con la autoridad pasaron a ser malas. Para enero de 1908, Solón Argüello había sido destituido de su cargo en la escuela primaria y enviado como juez de primera instancia a Santiago Ixcuintla, y con más dolo si ya era Ixcuintla era el fin del mundo, se le requirió como juez menor en La Yesca, también en Nayarit. No existían carreteras entre esas ciudades. Trasladarse era en verdad un apostolado, en su caso otro exilio. Pero el nicaragüense decidió durar poco en dichos encargos y convertirse ya para principios de 1909 en un activo promotor del maderismo en la Ciudad de México. Ese año fue el último de gobierno de José Santos Zelaya, así que deduzco volver a su país habría sido un despropósito. El escritor tapatío Francisco Rojas González, de los pocos que recuerdan al nicaragüense, escribió que Argüello, hacia el centenario de la independencia de México, cito, flageló enérgicamente desde las columnas de los periódicos de oposición la actitud necia del gobierno que, sin fijarse en el terreno que pisaba, hacía mofa de la pobreza
y el ambiente con la lujuria de lujos y el estruendo desplegado, precisamente en recordación de una gesta libertaria realizada hacía 100 años. Fin de cita. Se preguntarán ustedes ahora, ¿por qué había salido de su natal Nicaragua, a donde todo parece indicar jamás regresó? La respuesta parece estar en su pasión por dos cosas, la política y la poesía. Ambas las abrevó en casa. Solón Argüello nació el 11 de julio de 1879 en Santiago de los Caballeros de León, hijo del general liberal Narciso Argüello Barreto y de su esposa Inés Cecilia Escobar. Rubén Darío ya radicaba en León y es muy de creer que conociera a los hijos del general Narciso Argüello desde que nacieron, pues en casa de este tenían lugar tertulias y veladas poéticas, como se acostumbraba en todas partes al finalizar el siglo del romanticismo. Con Darío habría tenido alguna relación epistolar, cuando menos existe una carta del 6 de marzo de 1906, conservada en la Universidad Complutense de Madrid. En ella, Darío lo felicita por la edición de su primer libro, El grito de las islas, en 1905. Vuelvo. En 1893, cuando Solón frisaba la edad de 14 años, el general José Santos Zelaya, por cierto amigo de Porfirio Díaz, encabezó una rebelión contra los conservadores que habían dominado el país desde el 58. Tras la victoria, como saben, los liberales trasladaron la capital de León a Managua. Solón obtuvo su primer empleo en el gobierno de Santos Zelaya. Había logrado estudiar para ser maestro. Sin embargo, contando con 20 años, se convirtió en opositor al presidente. Algunos escritores con los que convivía y recitaba poemas, como el poeta salvadoreño nicaragüense Félix Medina Miguelana, Modesto Barrios y Felipe Neri Hernández, llevaron a cabo algunas acciones rebeldes sin mayores repercusiones en 1899, cuando Zelaya intentó reelegirse. Como debía ser, Solón y los insurrectos terminaron encarcelados. En sus primeros trazos poéticos, y en su condición de reo, escribió en la mente su poemario Prisión Política, que no llegó a imprimir, pero del cual dio algunos poemas para la edición de El Parnaso Nicaragüense, publicado en Barcelona en 1912. Así que Solón y los poetas mencionados, una vez que les fue posible, salieron huyendo de Nicaragua. Me gustaría en un futuro saber más sobre esta insurrección contra Zelaya entre 1899, pues hay muy poca información. Los exiliados fundaron en la capital de El Salvador un colegio privado y al mismo tiempo El Heraldo, periódico que llegó a gozar de cierta popularidad. Y con la prisa e intensidad de su generación, a los 20 años, Argüello ya se había casado con la salvadoreña Petrona Villalta. En la pequeña comunidad de San Pedro Mazahuat nacieron sus dos primeros hijos, Narciso Virgilio y Miguel José Solón. Pero pudo regresar a León, pues aunque haya sido fugaz su retorno, contrajo matrimonio con Rosalpina Reyes Suazo, del que nació su más conocido hijo, Agenor. Lo conocen, ¿verdad? Agenor Argüello, en 1902. Pero ya para mediados de ese año, y despidiéndose del recién nacido, Solón partió de nuevo de Nicaragua rumbo a Guatemala, donde permanecería unas semanas porque de aquellos días data su amistad con el escritor Enrique Gómez Carrillo, guatemalteco. De ahí a la Ciudad de México. Elegir nuestro país quizá no sea un enigma del todo. México era, en aquel tiempo, el lugar deseado por todos los escritores hispanoamericanos, quizá tanto como Madrid. La paz porfiriana, como se le llegó a llamar, garantizaba algún empleo y con buenas relaciones una plataforma para alcanzar renombre. Guillermo Mellado, un periodista desconocido en México, escribió años después algún testimonio sobre Solón Argüello. En su libro Crímenes del Huertismo, se lee que lo vio llegar a México, comillas, como un verdadero bohemio,
vistiendo traje de pana, saco cerrado hasta el cuello y corbata a la Papillon. Un amigo logró para él un puesto como redactor en un semanario con un sueldo de 60 pesos al mes. Abro comillas. El día que hizo el primer cobro, decía al autor de estas líneas: ¿qué quiere usted? Ya esto es un capitalito para mí. De hoy en adelante comeré a mis horas y dormiré en elegantes cuartos de 50 centavos del Hotel del Seminario, que son mucho mejores que las bancas de la Alameda. Como también su pasión eran las mujeres, y ninguna esposa lo acompañó en su gran aventura mexicana, lo conquistó el amor de María Eduarda Peralta Flores, y con ella se casó el 21 de febrero de 1903, tanto por el civil como en la parroquia de Santa María la Redonda. No logré ayer constancia de si este matrimonio nacieron hijos. Solón permaneció en la Ciudad de México de 1902 a 1905, que obtuvo su plaza como profesor en Ensenada, casi en la frontera de México con Estados Unidos. El resto ya lo he resumido. De Ensenada se asentó en Tepic hasta finales, creo, de 1909, y fue allí donde escribió sus dos primeros libros, El grito de las islas de 1905 y El libro de los símbolos e islas frágiles de 1909. En ambos, el autor nicaragüense no solo era partidario del modernismo dariano, sino que iba más lejos. Es clara su adhesión al decadentismo francés. Este movimiento tuvo genuinos representantes en este país. Para botón de muestra, su pariente Santiago Argüello. En México, aunque por épocas o en ciertas piezas, hicieron poemas decadentes Salvador Díaz Mirón, José Juan Tablada, Manuel José Otón y Jesús Urueta, entre otros. Debe quedar claro que para los tiempos en que vivía en Tepic, el profesor Argüello ya habría logrado uno de sus más acariciados propósitos, publicar su obra. Esto solo era posible en aquellos tiempos si se contaba con peculio propio, fama o relaciones. Acaudalado, eso no era Solón. Famoso, comenzaba a hacerlo. Así que fue lo tercero lo que le permitió publicar esos dos importantes libros para el modernismo en México. Sin duda, su pasión por las letras lo llevó a establecer importantes relaciones literarias dentro y fuera de México. Desde 1902, por ejemplo, fundó con otros escritores la Sociedad Literaria Manuel Gutiérrez Nájera, en la que participaron otros poetas más que olvidados. Munguía, Manuel Munguía, uno de ellos, escribió cómo percibía a Solón cuando se avecindó en México. Voy a citar. Su personalidad de candor delicado se encuentra realzada por la pujanza de estos versos. Hay otras veces en las que lo encontramos inexorable, apostrofando a los tiranos y excitando a los pusilánimes y decaídos, sobresaliendo en ella su poesía, con frecuencia algunas primorosas imágenes, así como conceptos elevados que se encuentran engastados en sus estrofas. En ella, mi criticado no es el poeta sutil, delicado, sensitivo que hemos conocido, sino el patriota viril y entusiasta. En Tepic se apoyó en el amor de María Jarero, fruto del cual nació la pequeña Laura en 1906. De vuelta a la Ciudad de México en 1910, alejado de la docencia y acercándose cada vez más a la efervescencia política que comenzaba a agitar el país, con la candidatura de Francisco y Madero a la presidencia, Argüello Escobar logró emplearse de nuevo en algún periódico. La revolución triunfó y ahora sí, el nicaragüense se entregó en cuerpo y alma para hacer ganar a Madero en las elecciones que iban a ocurrir en octubre de 1911, luego de los acuerdos de Ciudad Juárez. Se naturalizó mexicano en julio de 1911 y de inmediato se incorporó a la fundación del Partido Constitucional Progresista. Estoy muy convencida de que políticamente hablando, uno de sus mentores fue el hermano de Francisco, Gustavo A. Madero, quien fue asesinado y con mucha vileza, un crimen inmundo y cruel, en la decena trágica de febrero de 1913. Solón se ganaba la vida como supervisor de juegos y rifas en San Ángel,
un pueblo pintoresco que ahora está conurbado a la Ciudad de México y de forma eventual escribía para algunos periódicos. Uno de ellos fue Nueva Era, órgano del partido al que Solón se había afiliado. Pese a ser un maderista aguerrido y muy activo, conoció a Madero hasta febrero de 1912. Ni duda cabe que desde entonces y en sus cortas vidas, ambos confraternizaron y solo los separó la muerte. Solón se convirtió en algo cercano a su secretario privado. Cuentan que entraba y salía del Palacio Nacional, o sea, el despacho presidencial, y se le veía siempre en el íntimo círculo del presidente. Con su amigo Rogelio Fernández Güell de Costa Rica, si lo conoce, ¿verdad? Dirigió el periódico La Época, que duró poco menos de un semestre. Fue un semanario, un bisemanario defensor de Madero y su gobierno. A principios de 1913, meses antes de ser asesinado, Solón Argüello publicó el último de sus libros. Se llama Cosas Crueles. La muerte de Solón Argüello Escobar ocurrió pronto. Tras el asesinato de Madero, escapó. Su destino fue La Habana, a donde se quedó a esperar a la familia del presidente caído. A ellos, la viuda, algunos hermanos, su padre, los escoltó hasta Nueva York. Lo que sigue es una reconstrucción de los últimos meses de su vida, hecha con notas periodísticas y documentos de archivo. El 8 de mayo, Adrián Aguirre Benavides, otro importante maderista, mandó a Solón con una carta de presentación dirigida a Venustiano Carranza, jefe del Ejército Constitucionalista. Para el 13 de mayo, el general Carranza firmaba su nombramiento como capitán primero para hacerse cargo de las Fuerzas Armadas de Jalisco y de Tepic. De mayo a julio, también del 13, se concentró en el sur de Nayarit, sus antiguos terruños, y allí organizó una guerrilla con Julián Medina. El 12 de julio de 1913, se enfrentó contra el ejército huertista en Apozolco, municipio de La Yesca, Nayarit. Con Medina había logrado huir y guarecerse en el rancho Los Encantos. Sin embargo, de esta confrontación resultó herido. Sus circunstancias fueron críticas, enfermó del corazón y paludismo. Para ser atendido por algún médico, se trasladó a Guadalajara. Pero resuelto a darlo todo, hacia el 25 de agosto, se habría desplazado por tren hacia la capital de México, ya con la intención más o menos pública de matar con sus propias manos a Victoriano Huerta. Sí se sabe quién es Huerta, ¿verdad? ¿Sí? Huerta mata a Madero y en un golpe de Estado y Solón se propone matar a Huerta. Ya desde el 14 de mayo abrigaba esa intención, pues de testigo está la siguiente carta, breve, dirigida a sus hijos salvadoreños, Solón y Narciso Virgilio. Voy a citar. Queridos hijos, he venido a México a vengar mi puesto de honor para batir con las armas en la mano al traidor y asesino que ha usurpado el poder. Si muero, reciban mi último abrazo. Además, ya dejo todo arreglado a fin de que conozcan mi última voluntad. Desde Nueva York les escribí a mediados de marzo. Adiós, Solón Argüello. Guillermo Mellado, aquel periodista que lo conoció en 1902, reveló, sin embargo, que sus intenciones habían llegado a los oídos mismos del usurpador Huerta. Así que la orden de capturarlo y asesinarlo había sido inmediata. La policía huertista logró saber su arribo a México el 25 de agosto. Se quedó con Carmen Cuevas, su última compañera, y quien había dado a luz a su postrera hija, Inés Cecilia, llamada así en honor a su madre, de Solón, en noviembre o diciembre de 1912. A la calle de Factor número 88 llegaron los elementos militares para capturarlo. Lo trasladaron a la Inspección General de Policía y lo sometieron a un arduo interrogatorio. Le decomisaron una daga con la que daría muerte al presidente. Llegaron muchos periódicos y Mellado, en Crímenes del Huertismo, recogió la breve entrevista que con él tuvo el día 26. Sí, yo soy Solón Argüello, yo, que he venido a matar al más asesino,
que ha habido en este cariñoso México. Lo que siento es no haberlo matado. Y agregó, ahora ve usted mi situación. No me arrepiento, porque venía a cumplir con un deber, suprimir la vida de Huerta, que tantos males está causando al país, y vengar la muerte del señor presidente de la República. Amellado relató que el plan trazado consistía en asediarlo en la cafetería El Globo, que está en el centro de México, donde el militar acostumbraba acudir para emborracharse. Y le dice Solón a Mellado, el sitio era bueno, yo penetraría allí, le daría una puñalada con el arma que me han recogido y saldría después a escape. Me perdería entre los desocupados huyendo por la calle del Coliseo. Si me detenían, no me importaba. Había cumplido mi promesa. Sé cuál es la suerte que me espera. Desde el 26 de agosto, la detención de Solón Argüello Escobar acaparó las principales noticias de los periódicos. Nadie ignoraba que Argüello era de los más íntimos y leales al presidente Madero. Al día siguiente, el 27 de agosto, el periodista y poeta era sacado de la Inspección General de Policía para llevarlo al Ferrocarril Central y trasladarlo a Tepic, según algunas versiones, o a Cuernavaca. Era acusado de conspiración y la había confesado. El convoy que lo custodió era conformado por Gilberto Márquez, José Hernández Ramírez, el Matarratas, y Pardavé, bueno, el Matarratas es un apodo que le pusieron, y Pardavé, según el historiador Alfonso Taracena. Este trío de policías se convirtió en célebre por matar a decenas de maderistas. Al llegar a la estación de Lechería o de Tlanepantla, hay divergencia en el sitio, en el Estado de México, fue entregado a un destacamento federal con la orden de fusilarlo. Siguiendo a Mellado, Gilberto Márquez, al hablar con otro policía sobre el caso, declaró, fue valiente el nicaragüense ese, murió como un hombre. Su valor llamó tanto la atención del capitán de la escolta, quien me dijo, ya mero no mato a ese valiente, hombres así no se fusilan. Cuando le apuntaron en la versión de Arellano, exclamó a sus ejecutores, acercadme el reflector, quiero que todos veáis este pecho que tantas veces combatió por la libertad. Y se abrió la camisa para permitir que lo traspasaran las balas. Era el 27 o 28 de agosto de 1913. Su cuerpo quedó allí mismo para ser devorado por las aves de rapiña, resumió Alfonso Taracena. Así terminó la vida del poeta nicaragüense, quien en México dejó su obra y su vida. Era un joven de 34 años y a mirar todo lo que hizo en su corta vida. Procreó 5 hijos, dirigió una escuela primaria, publicó 3 libros de poesía, formó una sociedad literaria, dirigió una revista literaria y 3 periódicos políticos, sin contar todas sus colaboraciones en otras publicaciones. Me refiero a La Época, a Nueva Era, el más importante del maderismo, y en plena decena trágica y tras el incendio deliberado de Nueva Era, unos cuantos números del periódico El Artesano. Solón también fue miembro del primer partido político democráticamente conformado en mi país, fue jefe de publicaciones del Museo Nacional de Antropología e Historia y secretario privado de Madero. En fin, no poca cosa. Estuvo en la primera línea de combate en el primer y único gobierno democrático de México en el siglo XX. Honor a quien honor merece. Ahora, con esta breve historia, ya han deducido ustedes cómo Solón Argüello pasó de ser un miembro del círculo íntimo del presidente Madero para convertirse en un personaje y en un escritor con luz propia, dueño de un inmarcesible espíritu que cruzó el cielo de México como los mártires y héroes que exaltan los grandes momentos de la historia. Muchas gracias. Gracias a los 3 expositores. Vamos a dar un espacio de preguntas y respuestas. Voy a tomarme la libertad de hacer el comentario porque creo que me surgieron una serie de preguntas o por lo menos comentarios de los 3. Voy a comenzar por el último porque realmente yo vengo de la literatura con formación y uno ha andado escudriñando todo y leyendo.
y realmente Solón es un desconocido prácticamente aquí en Nicaragua. Sí, Agenor sí, a todos estos argüellos los conocemos porque han vivido aquí, y ese es uno de los grandes problemas que tenemos aquí en Nicaragua, de que la gente que no produjo aquí o no estuvo mucho tiempo, hay veces no los estudiamos, tiene que haber gente de fuera para estudiarlo, dónde vivieron. Y Solón, pues fue ese caso, me estaba recordando ahorita que usted estaba mencionando eso a Hernán Rosales, otro periodista muy famoso en México, por lo menos ahí hizo toda su carrera, aquí en Nicaragua nadie lo conoce, el que menciona a Hernán Rosales. Aquí lo único que nosotros, por lo menos yo conocí y me disfruté mucho, es unas memorias que él escribió que se llama Nidos de Memoria, de Hernán Rosales. Y él narra los primeros momentos que vivió en Nicaragua y después se fue como en 1911-12 a México y ahí se perdió la pista de él, no se sabe dónde murió y de qué murió. Y sí, y ese caso de Solón que yo leí, hay poco, se han rescatado aquí algunas cosas de Solón, creo que aquí el profesor puede también argumentar. Pero también hay otro periodista que también se desconoce ahora viendo todo esto, y siempre en México, Hernán Robleto. Hernán Robleto realmente otro periodista que aquí se ha publicado bastante de Hernán, porque Hernán estuvo viviendo más tiempo aquí. Ya salió exiliado cuando mataron al último Somoza, ahí sí salió huyendo y no volvió a regresar hasta que murió en el 68 en México, pues. ¿Ve? Entonces esos son personajes y me parece muy interesante. Otro, Leonés, no sé si se escucha, que también estuvo en México y no ha sido estudiado, por lo menos en su estancia ya, es Salomón de la Selva. Él estuvo y ocupó puestos importantes, fue privado de, creo que de Miguel Alemán, no recuerdo, Miguel Alemán, ¿verdad? Y hay que… ¿Es Rogelio? No, pero Salomón también estuvo allá, ¿no? Sí. Ah, es entonces el hermano. Y Santiago Argüello, por ejemplo, un poco antes también estuvo allá. Leonardo Argüello, que fue presidente de ese tramito del somocismo, también acabó allá. No era escritor, pero hay mucho que hacer. Yo creo que retomando el tema de nicaragüenses en México, hay muchas cosas. Y a veces no es posible que ustedes indaguen allá o nosotros acá, por también que eso cuesta mucho dinero, estar en los archivos y viajar y hospedarse. Yo saqué todo lo que allá pude sacar y el que guste aquí en Nicaragua yo creo que va a encontrar muchas cosas, en León tal vez también, porque los vínculos de Solón con el grupo literario de Centroamérica no se acabó nunca. Hay mucho que indagar en Cuba, aquí, en Costa Rica, desde luego, en Guatemala, en El Salvador, seguramente en revistas literarias, en los hijos mismos que tuvo por ahí. Yo creo que el que le siga la pista va a encontrar bastante en Centroamérica. Una preguntita a la expositora sobre Cuba. No escuché a Julio Antonio Mella ahí. ¿Qué lugar podría ocupar allí Julio Antonio Mella en esta historia que está narrando de los exiliados cubanos? Y en el caso del profesor, creo que hablar de los exiliados aquí en nicaragüenses, centroamericanos, no sé si habría que estudiar un poco esa beta, y es de que siempre el exiliado centroamericano buscaba México porque principalmente en Centroamérica no podían ir a Guatemala, a El Salvador, si habían dictadores que eran de la misma estirpe. Entonces tenían que, igualmente, era un poco distinto en el siglo XIX cuando los vecinos, en el caso de Zelaya, por ejemplo, tuvo siempre presidentes que lo adversaban, entonces todos se iban hacia ese país cercano para tratar de hacer revolución y entrar. Entonces, como que son dos contextos un poco, el 19 y el 20, en torno a este tema de a dónde agarraban los exiliados, porque sabíamos que México en el siglo XX pues era más seguro que Centroamérica, donde habían dictadores y habían ejércitos represores.
Si hay alguna pregunta sobre esto, vamos a recoger todas las para que hagámosla. Más que una pregunta, mi nombre es Enrique Chalas. Estoy aquí en Nicaragua en la condición de ministro consejero de la Embajada Dominicana aquí en Nicaragua. Pero quería, más que todo, felicitar a la UNAN y a ustedes todos, porque creo que este tipo de ejercicio intelectual permite una reconstrucción de aspectos de la historia de nuestros países un tanto relegada. Y quisiera simplemente sugerir y dejar en ustedes la preocupación por dos episodios que me parece que muchas veces, más que verlo de la perspectiva del exilio, quizás hay que verlo también como parte de un ejercicio de un internacionalismo en Centroamérica y el Caribe que es muy peculiar, que no es tan sentido en otras regiones del mundo. Y pongo el caso de la famosa Brigada Internacionalista del Caribe, que llevaron a José Figueres al poder, que tenían previsto derrocar a Somoza, que tenían previsto derrocar a Trujillo y que tenían previsto derrocar el gobierno de Guatemala. Ese fue un... creo que Figueres tiene algunas páginas pendientes con este episodio que podría verse después. Y un segundo ejemplo es la invasión contra Trujillo en el 1958 en Dominicana. En esa invasión, que fue de tres frentes guerrilleros, la mayoría de los combatientes eran extranjeros, nicaragüenses, guatemaltecos, cubanos, costarricenses, creo que había incluso hondureños, creo que había uno o dos hondureños, pero cuando usted ve el listado de la nacionalidad, ocurre que la mayoría eran de Centroamérica y el resto del Caribe. Son dos ejemplos, y desgraciadamente la invasión de 58, solamente sobrevivieron dos o tres. Fue una masacre brutal del dictador Trujillo, que era uno de los dictadores, por cierto, muy amigo de Somoza. Le vendía armas a Somoza, porque Dominicana en ese momento producía armas. Entonces, creo que son episodios que nos acercan no solamente a la conceptualización de lo que son las lógicas culturales y políticas que nos unen, sino también los vínculos de solidaridad que, en cierta medida, se han ido perdiendo en algunos aspectos y que en las generaciones futuras y en las presentes no deben ser ignorados. Muchas gracias a la universidad y a ustedes por este evento. En particular, a mí como académico y como caribeño, me ha impresionado bastante. En la Revolución Mexicana, y eso tampoco ha sido muy estudiado, hubo mucho extranjero. O sea, no es un fenómeno que tenga poco tiempo. Yo he logrado encontrar, y no soy historiadora, yo soy de literatura, pero yo así en mis búsquedas he logrado por lo menos unos 25 centroamericanos. Y había desde la primera etapa de la Revolución Maderista, había un grupo que le llamaban el Grupo Internacionalista, que dirigía Giuseppe Garibaldi. No Garibaldi, bueno, sí es el sobrino nieto del famoso Garibaldi italiano. Y este güero se había llegado a Juárez a presentarse ante Madero y decirle: yo te ayudo. Y se cruzaron estadounidenses y se cruzaron españoles que ofrecían sus servicios. Y yo tengo como 25 nombres, muchos de ellos son centroamericanos y muchos escritores, por cierto, poetas, que se presentaron como voluntarios para la revolución. Mucha solidaridad también desde aquel tiempo. Antes, nada más para comentar algo sobre la Legión Caribe y Figueres, ¿verdad? Figueres efectivamente no puede cumplir el pacto, ¿verdad?, de liberar a los países que se había comprometido a liberar con la Legión Caribe, porque los gringos realmente lo presionan, ¿verdad? Tanto es así, digamos, que Figueres ilegaliza al Partido Comunista en Costa Rica, o sea, que la democracia de Costa Rica, que en la cual un grupo de costarricenses es dejado fuera de ley hasta 1974, ¿no?
es decir, se ilegalizaba el partido. Figueres, al no cumplir con eso, sin embargo, quedó en los Figueres, ¿verdad?, la condición de ayudar a los distintos eventos para derrotar a las tiranías de América Central. De hecho, cuando se da la guerra contra Somoza, una buena cantidad de armas que llegan a Costa Rica llegan por vía de los Figueres, ¿verdad? Inclusive el actual director de la Dirección de Inteligencia y Seguridad, que es un Figueres, estuvo combatiendo aquí en el Frente Sur, ¿verdad? Igualmente, cuando la Revolución Cubana se ve afectada por la caída de la Unión Soviética, los Figueres agarran toda la plata que tienen en dólares y se la dan al gobierno de Cuba sin cobrarle intereses por el uso de esa plata. Es decir, es parte de una realidad, ¿verdad? Él trató de cumplir con eso, trabajó junto con Manuel Mora en los primeros documentos para la paz centroamericana, ¿verdad?, que era la única alternativa que realmente nos quedaba aquí, porque nosotros no podíamos seguir en guerras, ¿verdad? La invasión norteamericana estaba ya planeada, ¿verdad?, y no teníamos tal vez la capacidad de resistencia. Esto es como para aclarar un poco, sí lo hemos estudiado, la compañera también ha estudiado un poco de esto. Bueno, ya, aprovechando. Sobre Antonio Mella, Julio Antonio Mella. Bueno, la parte que yo presento del exilio es a partir del triunfo de la propia revolución del 30, ¿no?, donde las facciones políticas revolucionarias están buscando el poder de alguno de los grupos, en donde Grau San Martín queda a la cabeza. Mella, junto con sobre todo con los del Partido Comunista Cubano, van a llegar desde el 25 hasta el 30, en que muchos regresan a Cuba, y bueno, Mella es asesinado en el 29, ¿no? Entonces ya para 1933 estamos hablando, curiosamente, de las propias facciones que triunfaron, que tuvieron que salir al exilio, ¿no?, porque hubo una pugna interna en el país, en la isla, lo que obliga a otros a salir. Por eso deponen a Grau San Martín, aunque es el primer gobierno democráticamente revolucionario que llega al poder después de Gerardo Machado. La fuerza de Batista empieza a ser muy clara, ¿no?, con las facciones de derecha que también están o que participaron en la revolución del 30. Entonces, obviamente, en la disputa, pues sacan a los democráticos, ¿no?, que es la parte reformista de Grau, ¿no? Entonces, esa parte es la que yo estoy retratando y que tampoco se ha visto mucho, ni siquiera en la propia historiografía cubana, se rescata muy poco cómo estas pugnas son existentes y que eso posibilita, al final del día, la llegada de Fulgencio Batista al poder en 1940, ¿no? Precisamente unos porque salen al exilio, otros porque se están peleando, otros porque los encarcelan, los asesinan, en fin, ¿no? O sea, terminan dividiendo a la oposición totalmente, ¿no? Entonces, una repercusión clarísima es el exilio de muchos de ellos y que en el exilio no logran conformar esa fuerza, ¿no? Y que creo que sí es importante marcar como esos dos momentos, que Cuba sigue ese proceso hasta 1952, ¿no? Y un poco con lo del asunto de la Legión del Caribe, habría que remarcar, ayer hablábamos un poco sobre la necesidad de ver a los exilios cómo interactúan, como redes, ¿no? Y básicamente la Legión del Caribe es la conformación de esas redes, ¿no?, que nacen y tienen el origen. La Legión del Caribe, aunque se firma el pacto en Guatemala, lo van a tener en México. Ayer platicaba con el profesor, le decía, bueno, es que curiosamente, ¿no?, o sea, todos los que llegan a conformar la Legión son expulsados de México en el 47, cuando Figueres ya está comprando armas, cuando los Chamorro ya están comprando armas, ¿no?, cuando los liberales están ahí, cuando los sandinistas están ahí, los dominicanos. Entonces, al ser una bomba de tiempo para México, lo que va a hacer es, van, ¿no?, los saca del territorio y llegan a Guatemala. Y ahí sí se firma el pacto y ahí, desde ese momento, la Legión del Caribe va a tener un papel fundamental para que, bueno, obviamente Figueres llegue al poder en Costa Rica, ¿no? Y que creo que mucho se habla de la Legión, pero poco también se sabe. Entonces, a mí lo que me pareció interesante, yo estudié el exilio nicaragüense en México, por eso tuve la fortuna de ver el origen de esa conformación de la Legión, pero desde México, ¿no? Entonces, hay un montón de aristas, porque evidentemente pues participan un montón de extranjeros, ¿no?
Entonces, bueno, sí sería, obviamente es un factor a estudiar para largo, ¿no? Después, muy breve. Muy breve. Cuando hablamos, digamos, de esta investigación que está en proceso, ¿verdad? En realidad nosotros lo habíamos ubicado temporalmente de 1933 a 1990, para cerrar, digamos, lo que es el capítulo de la contrarrevolución, ¿no? Es importante sí señalar, digamos, que en esta introducción que yo le hago, para ver la presencia, entonces la circunscribo a un hecho histórico que es, digamos, el levantamiento de Centroamérica contra la invasión norteamericana en manos de William Walker, ¿no? Y hay que llamarla de esa manera, no son filibusteros, es una invasión norteamericana apalancada por Washington, y de eso tenemos pruebas, inclusive de documentos, de cartas que se circularon en los Estados Unidos en el Congreso norteamericano, o como el Granadino, que era escrito por William Walker y que circulaba en los Estados Unidos en inglés, ¿verdad?, donde ellos pedían el apoyo para esta toma de estas tierras. La otra cuestión es que efectivamente, digamos, yo llegué más o menos hasta el 55, pero digamos, sucesivamente, todos los años, vamos a encontrar una gran salida de nicaragüenses hacia Costa Rica. Si primero por la vecindad era más fácil llegar a Costa Rica que llegar a México, ¿no? Y, digamos, es claro que, digamos, todos los exiliados buscaron fundamentalmente México por ser un país más grande, donde se podían desarrollar más iniciativas. En el caso nuestro, vamos a ver a lo largo de esta historia cómo vamos a encontrar salida de gran cantidad de nicaragüenses hacia Costa Rica. Ya en 1979, en los datos del censo, vamos a encontrar que hay alrededor de 10.000 a 15.000 nicaragüenses, que son la base social del Frente Sandinista, que está en la retaguardia. Como mismo Carlos Fonseca Amador decía, nosotros debemos cuidar la retaguardia que es Costa Rica. Debemos hacer las cosas con cuidado, con inteligencia, aún estando él en la cárcel, eso es la parte. Y después vamos a ver, digamos, cómo en todos esos años, brigadas internacionalistas costarricenses vinieron a combatir a Nicaragua. La última brigada que estuvo aquí, estuvo en los 80s hasta el 85, peleando contra el Edén Pastora y contra la contrarrevolución, con 350 hombres. Tuvimos muertos en Honduras, en el río Coco, y tuvimos muertos aquí en el río San Juan. Eso es más o menos el periodo. Allá hemos avanzado bastante y ahora quisiéramos ver cómo nos ponemos de acuerdo para seguir la parte. Sí, bueno, la primera es felicitarlos a los tres, particularmente por el punto de vista que están dando. Me recordó una investigación que alguna vez leí de un investigador argentino llamado Martín Vergel, que hablaba del latinoamericanismo desde abajo, ¿no? La historia oficial, el estudio de la historia en general, siempre nos lleva como que a ver los grandes héroes o los grandes villanos y demás, y no al constructo social que permite estas condiciones, ¿no? Estas condiciones de que sean estos héroes, y estas condiciones además no solo de que suban, se escalen, se afiancen y estén. Entonces creo que los tres tocaron este tema de este tipo de latinoamericanismo construido desde abajo. Yo le quería comentar nada más a Beatriz que yo tengo un libro que a lo mejor le puede interesar, que son unas memorias, creo que de Salomón es una primera edición, de Salomón de la Selva o de Rogerio, no sé. Entonces, yo soy mexicano. Yo soy mexicano además, entonces, y vivo allá. Entonces, nos vemos allá. Luego te cuento la historia de ese libro, pero sí, yo me dedico también a la literatura, aunque casualmente no me dedico a la investigación con temas de Nicaragua, pero si te interesa, ahí está a tu disposición. Y bueno, esa igual a los jóvenes, ¿no? Un poco esa reflexión de ahora en México estamos pasando por una situación terrible y precisamente volvemos al tema de la construcción social, ¿no? En la ausencia de líderes viene la creación de nuevos líderes, ¿no? Y esto se da precisamente por lo que acaban de mostrar los compañeros en este momento. ¿Sí? Vale.
Sí, bueno, buenos días. Primeramente agradecerles por compartir con nosotros este conocimiento. Realmente mi nombre es Yadar José Rubí Aguirre. Soy estudiante de la carrera de Historia del quinto año. Y pues es un placer anexarme hoy. Realmente ya no pude integrarme al grupo de acá para conocer todas sus exposiciones que traían para compartir con nosotros. Desde la óptica del estudiante es algo positivo de que la universidad como institución nos brinde los espacios a nosotros los estudiantes de conocer de la experiencia de otros maestros con respecto a los temas de investigación. En el caso de nosotros en el Departamento de Historia, pues estamos muy ligados también a lo que es la parte investigativa, desde la historia oral, desde la historia de las mentalidades y todo, pues, y el saber y el tener conocimiento con respecto al exilio es un tema válido para nosotros. Por ende, todos los temas que he podido ver desde la mañana me ha llamado muchísimo la atención y realmente es un punto donde nos motiva a nosotros como estudiantes a profundizar en diferentes temáticas. En el caso de Costa Rica con el compañero docente, fue muy interesante saber que a veces nosotros manejamos una historia local desde Nicaragua muy cerrada realmente. Pero miramos las perspectivas, por ejemplo, en la Guerra Nacional con respecto a la participación que tuvimos al apoyo de Costa Rica, de la parte del sur, es algo llamativo y que nos llama a nosotros a profundizar más en esos fenómenos históricos y darle realmente un realce y un reconocimiento de que la nación centroamericana, porque era una guerra nacional, porque era la nación centroamericana, no en sí propiamente de Nicaragua, era ese evento o ese fenómeno histórico, sino que se reconocía por todo ese proceso integracionista que se venía generando en este proceso del siglo XIX. Sino pues me llamó la atención mucho eso y yo creo que nos va a llamar mucho también a profundizar más como futuros historiadores, a profundizar más en esos temas. Por otro caso, el caso del exilio, vemos que fue en el siglo XIX, en el siglo XX, una plataforma para generar primeramente e ir cultivando las ideas revolucionarias y transformadoras que a lo largo de estos siglos iban a generar los cambios sociales en diferentes países de nuestra Centroamérica, al igual como en el Caribe y igual en México. El general de Hombres Libres, Augusto Nicolás Calderón Sandino, estuvo en México también, vino impregnado de esa ideología mexicana en ese entonces también fue una transmisión, una difusión. El exilio fue la plataforma realmente, ha sido y va a ser la plataforma donde se van a generar las ideas y los cambios. Bueno, eso era todo, gracias, agradecerles por cada una de esas exposiciones y pues, gracias.